Saludos entrenadores Pokémon, bienvenidos a un nuevo video. Sí, entrenadores, bueno, el día de hoy voy a traerles un bot, o bueno, el creador lo llama bot, yo lo llamaría script, para Pokémon TCG Online, ¿no? Este juego de cartas intercambiables para, bueno, que es online, ¿no? Hace un tiempo hice una guía introductoria, que si ustedes la quieren revisar para ver cómo se juega, abajo en la descripción del video está el link. Así que bueno, ¿qué hace este bot o este script? Lo que hace en realidad este bot o este script que hay un cierto patrón de clics, ¿no? En donde el mouse va a apuntar. En realidad está apuntando a los botones del Pokémon TCG Online para que te busque contrincantes automáticamente. Y cuando estés dentro del juego, va a repetir esa serie de clics, haciendo que tú no hagas nada en el juego. Y según el creador, puede haber tres escenarios. En el mejor de los casos, que el contrincante se rinda. En el segundo caso, es que pierdas porque se te agotó el tiempo. O el tercero es que pierdas porque el oponente pues te ataca y tú pierdes. No te ataca, tú pierdes y etc. Entonces, esos son los tres escenarios que plantea el creador. Y esto sirve más que todo para farmear Pokémonedas y para completar las escaleras versus. Así es, entrenadores. ¿Y cómo funciona esto? Pues muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página de acá, que el link lo voy a dejar en la descripción del video, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos nuestro punto RAR, ¿no? Lo descomprimimos y nos va a salir esta carpeta de acá. Si abrimos esta carpeta, nos va a salir tres archivos: el out3spy.exe, que esto lo voy a explicar más adelante en otro video, que es para corregir coordenadas, ya que tal vez en algunas personas no esté dando clic a un botón respectivamente. El autohotkey install, que es el instalador, y el script.txt, que es, digamos, el bot en sí. Entonces, lo que ahorita vamos a hacer es instalar lo que es el autohotkey install.exe, ¿no? Y aquí me va a aparecer. A mí me va a aparecer un cuadro donde dice Repair, Modify y un Install. Pero a ustedes le va a aparecer Install. Solamente le van a dar a instalar en la instalación y recontra sencilla. En este caso yo le voy a dar Repair porque que me está apareciendo un mensaje que no debería aparecer. Pero bueno, le damos a Repair. Yo en mi caso voy a dar Repair, ustedes le dan Install. Pero le va a aparecer este cuadro de acá. Solamente le damos clic en la X, ¿no? Y listo. Ahora sí, nos vamos a donde dice script.txt. Aquí, entrenadores, le vamos a cambiar la extensión de .txt a .ahk, ¿no? Que es la extensión del autohotkey. Y si quieres, podemos cambiar el nombre del script, ¿no? Si ustedes quieren, ¿no? Le vamos a poner PokeTCGBot, ¿no? Algo así. No va a salir este cuadro y le damos sí. Una vez que ya tenemos todo esto, le damos doble clic para activarlo. Si nos vamos a la esquina inferior derecha, no vamos a dar con la sorpresa que ya hay una letra H de color amarillo. Esto quiere decir que ya está activado, pero todavía no está funcionando. Bueno, ahora sí que ya está todo ya configurado, pues nos vamos a ir al Pokémon TCG Online. Aquí está, este es mi Pokémon TCG Online. Y entonces nos vamos a ir acá al doble engranaje, que son las opciones, y nos vamos a ajustes. En ajustes nos vamos a video y lo tenemos que tener en esta configuración, entrenadores. 1280x720 y activado con ventana. Le damos a aplicar, le damos a la X y listo. Una vez que ya estamos acá en la pantalla de acá, no en esta pantalla, solamente le vamos a dar la letra Q. Y como ven, aquí están mis manos, el bot solito va a comenzar a hacer, digamos, a seguir una trayectoria de clics. Pero como ven, ya le está dando clic a juega, luego le está dando clic a versus. Ahí está. Y luego le va a dar clic a juega. Y nos va a buscar el oponente respectivo. Todo sin la, o sea, todo con la comunidad, digamos, que tal vez tú estés haciendo otras cosas. Yo por eso recomiendo que ustedes dejen el bot, que haga su trabajo mientras que ustedes estén haciendo otras cosas. Como por ejemplo, lo pueden dejar toda la noche. O ustedes pueden salir, o pueden salir a clases, o pueden salir a una fiesta, etc. Mientras que el bot está haciendo su trabajo, ¿no? Yo lo he dejado así todas las noches y como les dije antes, así es como yo he comenzado, digamos, a ganar, a perder, etc. Como ven, está repitiendo otra vez toda la serie de clics, ¿no? Ahí está.
Si es que por si acaso juega alguna carta, es porque en su camino, en su camino, en su camino, en realidad, estuvo pues el click de esa carta, ¿no? Por eso. Pero en realidad el bot sigue una serie de clics y no te va a hacer nada. Como ustedes pueden ver en otra imagen, ¿no? Como ven, aquí estoy con otra cuenta y como ven, pues el oponente se ha rendido por mucho que ha esperado. Así que bueno, eso es como trabaja el bot. Como ven, se está pasando el tiempo. Así que entrenadores, ya saben, este bot recuerden que tienen que utilizarlo en sus ratos que estén ocupados. O sea, como les dije, ¿no? Si es que quieren irse a dormir y quieren dejarlo con el bot prendido, ahí está. O si tienen, o si van a salir a una fiesta, o si tienen clases, o si tienen que salir a la universidad, etc. O sea, este bot o este script es más que todo para, digamos, ayudarlos con un poco más, digamos, ¿no? Aparte también de las horas que ustedes le meten, pues, ahí jugando esto al Pokémon TCG Online. Les ayuda, digamos, a ganar un poco de puntos versus más, o les ayuda a farmear token, en mi caso, ¿no? Así que bueno, entrenadores, si es que les ha gustado el video, ya saben, una manito arriba. No se olviden también de compartirlo para que otros entrenadores también sepan sobre este nuevo bot del Pokémon TCG Online. Bueno, aunque yo lo llamaría script. No se olviden también de unirse a mi cuenta de Twitter, @NekPewarte. Y lo más importante de todo, suscríbanse para hacer nuevos videos y formar la comunidad de Pokémon más grande de todo el mundo. Así que entrenadores, solamente me queda decirles, nos vemos en el siguiente video.